Okay, good morning, everybody. Today is Friday, okay, Friday night. So let's go to start with science, okay? Friday 10 December 2021. Okay, please take out your English number two. English notebook number two. Saque su cuaderno de inglés dos, por favor. Hoy día trabajamos en ese cuaderno. Inglés dos. Okay, English number two. Ya le pongo a Mario que me hacía falta en la lista. Okay, English number two. Pay attention first. Ponga mucha atención. Vamos a copiar un organizador gráfico. Vamos a copiar un organizador gráfico sobre este nuevo tema que es de science. Okay, so pay attention to this. I share the screen. Okay. Food pyramid, pirámide alimenticia. Vamos a ver unos conocimientos previos first. What is a food pyramid? ¿Qué es una pirámide alimenticia, chicos? Food pyramid. What is this? ¿Alguien que sepa cuál es la pirámide alimenticia? Los alimentos saludables. Ya, ¿y en qué grupo? Nosotros en el segundo parcial, vimos de vegetables, proteins, and fruits. Frutas, vegetales y proteínas. ¿Qué más me faltará? ¿Qué más me faltará ver en este pirámide alimenticia? Food pyramid. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace a nosotros? Fuertes, sanos. ¿Qué alimentos? Watermelon. Watermelon is a fruit. Watermelon is a fruit. Protein. We know what is a protein, fish, chicken, and vegetables, you know it's carrot. But nos falta, chicos, grains and milk products. Nos falta granos y productos lácteos, okay? Let's go to have a video. Vamos a ver un video first. Antes de copiar, vamos a ver un video acerca de food pyramid, okay? Para que usted entienda mejor. Okay, so in the food pyramid, we have in the first step, in the first, 1, 2, 3, 4, 5 steps, tenemos 5 escalones o 5 pasos. Okay, in the first step, en la primera etapa, there are grains, there are sugary products, productos que tienen azúcar, sweets, postres, ¿ya? Muchos adultos recomiendan dicen que esta la base o el primer etapa de la pirámide es no es saludable, ¿no? Porque un poco se lo puede consumir, pero no todos los días porque afectan a sus dientes y también le suben de peso. De second step, también están 24 objetos ahí. Ajá. The next step, siguiente, is food pyramid is proteins. Okay, proteins. You know what is a protein? Fish, eggs, and meat. The third step with dairy products, and we have the cheese, milk, yogurt, and the butter. And the next step, fruits and vegetables. Okay, you have the cabbage, you have the watermelon, apple, and banana. And the next step, yes. Discúlpeme que toca hacer la pirámide y también dibujar. No, no, ya le digo, espérenme un ratito, le doy la explicación. Then we have the carbohydrates, los carbohidratos. We have pasta, noodles, potatoes, rice, okay, and bread. We have the food pyramid there. Ok, pirámide alimenticia. Ok, ahora sí, saque su cuaderno de inglés número 2 y tipo vertical, de manera horizontal, tipo libretita, vamos a hacer la pirámide alimenticia. Ok, les va a poner como título Food Pyramid, tal y como le proyecta. Profe, no encuentro el libro de inglés. ¿Puedo? ¿Me da permiso para hacer en el 1? No, 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 porque tiene que ser en el 2, porque este es tema de science, este tema solo lo trabajamos el día viernes. Hágale en una hojita aparte.
No en el cuaderno de inglés. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces saca su cuaderno de inglés número 2. Y vamos a hacer tipo B horizontal. Ok, vamos a hacer horizontal, de manera horizontal, la pirámide alimenticia, food pyramid. Chicos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner, le voy a dar todo este tiempo para que usted haga, por favor, with the ruler, utilice la regla, haga un triángulo. Primero, dibújele, en el primer grupo tenemos brain groups. Como vimos en el video que le proyecté, son los granos. ¿Dónde estaba? El arroz, los granos y los cereales. Estaba el arroz, estaban los fideos, estaba el pan, ¿ok? Y las papas, the potatoes. En vegetable groups, we have in green color, we have the broccoli, we have the cabbage, the carrot, and the pepper, ¿ok? Ahí dibújele, por favor, los vegetales, el grupo de los vegetales. In the fruit group, en el grupo de las frutas, we have the watermelon, the pear, the strawberries, and the peach in red color, ¿ok? And the milk group, we have in sky blue, we have the milk, the cheese, the butter, and the cream. Or disculpe, el cuaderno dijo vertical o horizontal. Horizontal para que le pueda caber todo este. Teacher. Teacher. Dime, Paula. ¿Para el baño? May I go? May I go? To the bathroom. To the bathroom. Please. Please. Go. Bye. No se olvide. Ok, le voy a dar todo este tiempo. Si no terminamos en esta hora, chicos, lo vamos a hacer en la siguiente. We have 2 hours. Tenemos hoy día 2 horas. Por lo tanto, copie, por favor, hasta donde avance. Ok. If you have any questions, si tiene alguna pregunta, let me know. Déjeme ver lo que está en esa pantalla, las frutas y lo que dice ahí. Todo, chicos, ok. All of this. Lo que está compartiendo. Sí, lo que estoy compartiendo, ¿ya? Primero, hágale con el lápiz y la regla, hágale la pirámide. Y luego de la pirámide ya le va sacando 1, 2, 3, 4, 5. Le va sacando 5. Teacher, así toca hacer. A ver, déjeme buscar. Horizontal, Sofía. Sí, sí. Ajá, correcto. Gracias, teacher. Ah, pero tú les estás haciendo por niveles. La estás haciendo por nivel. También puedes hacerlo así. O le puedes hacer como está proyectado. No problem. Profe. Dime, Ani. Podemos hacer con líneas, pero acostado el cuaderno, pero así con líneas, pero no con líneas así bajitas. También podemos. A ver. Ahora está la foto. Ya, como está en la foto, hágalo, por favor. Y abajo de cada línea le pone el grupo, le escribe el grupo, ¿ya? Le espero, chicos. Le espero para que puedas. Ok, este es el organizador. Este va a ser el organizador de nuestro tercer parcial. ¿Ya? Y Chara, hay que hacer rectángulos, como está en la foto. Un triángulo y abajo los rectángulos, ¿ya? Continue, please. Continúe, yo le doy este tiempito para que pueda hacer, ¿ok? No problem, no se preocupe. We have 10 minutes more. Tenemos 15 o 10 minutos más, ¿ok? Mientras usted acaba de hacer, voy a preguntarles, ¿ok? What is your favorite group? ¿Cuál es su grupo favorito? Y vamos con Tatiana Aguirre. De este grupo de aquí, de estos 5 grupos, ¿cuál es su grupo favorito? What do you like the most?
¿Qué le gusta más? ¿Qué grupo le gusta más, Tatiana? Grain group. En lo de los grain group. Okay. And what is your favorite? No. What is your el rojo, rojo. The fruit group. The fruit group. El grupo de las frutas. And what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu grupo favorito, Tatiana? ¿Cuál es tu fruta el favorita? Color rojo, ¿cómo se llama? Red color. ¿Cuál es tu fruta favorita de ahí? Sandía. Watermelon. Repeat, watermelon. Water. Watermelon. 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 Ok, me voy con Paula Almanzar. Mire, siempre cuando yo hago un ejercicio con ustedes, primero yo, para planificar, hago. Aquí tengo mi pirámide. Teacher. ¿Sí? Teacher, ¿qué es esta parte? La de abajo, esta. Esta parte. ¿Qué parte? Ah, esa es las proteínas. Es que tú le hiciste acostadito el cuaderno. Bread, rice. A ver, la primera, Sofía, ¿cuál tienes en la base? ¿Cuál tienes? Arroz. ¿Arriba? 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 Dulces. Ya, los dulces. La siguiente. Pescado, huevos, pescado, carne. Proteins, ajá. La siguiente, next one. Leche, queso, yogur. Siguiente. Sandía. Fruits and vegetables. Brócoli. Zanahoria. Manzana. Uvas. Y la última sería grain groups, el grupo de bread, rice, potatoes. Esa. Este sería entonces, Sofía. Esto te faltaría. Este. Sí. Este. Este grupo, orange. El que está de tomate. ¿Ok? Ok. Ok, voy con Paula. So sorry, sweetheart. Ok, Paula, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito de los que estamos proyectando? ¿Cuál es? Tatiana ya nos dijo fruit group. ¿Cuál es su grupo favorito de la pirámide alimenticia? Broccoli. Broccoli. Vegetable group. ¿El grupo de los vegetales? Yes. And your favorite vegetable is broccoli. Perfect. Okay. Very good. Do you like the most? ¿Te gusta muchísimo el broccoli? With lemon. Yes. ¿Y solo en ensalada o like a soup? Como una sopa, with proteins. Me gustan en todas las formas, todas las formas. Very good, very good, very nice. It's very healthy. Es muy saludable. Okay, let's go with Erika Polo. Eric. ¿Qué es eso que está encima de huevo? Okay, Michelle. Erika Polo, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito de los que estamos proyectando? Which one? Grupo de las proteínas. Protein, repita, protein group. Protein group. Okay, what is your favorite protein? ¿Cuál es tu proteína favorita, Eric? Egg. Egg, very good. Do you like, de todas las maneras, any types of eggs, de todas las maneras, for example, fried egg, huevo frito, or... Yes. Yes? Okay, very good. Yes. In salad, in the soup. Very nice, okay? Me voy con Dylan Armas. Dylan, what is your favorite? What is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Fish. Proteins. Protein, proteínas, ¿no es cierto? And do you like the fish? Do you like fried fish, el pescado frito? Sí. Sí? Okay, very good. Be careful with the bones. Ahí en el pescado frito, tiene que tener mucho cuidado con los huesos, ¿no es cierto? Very nice, okay. Let's go. Bien. Okay. Let's go with Bianca. What is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito, Bianca? Mi grupo favorito.
Milk, protein. Vegetales. Vegetable, very good. And what is your favorite vegetable? ¿Cuál es tu vegetal favorito? Broccoli, carrot. What is your favorite vegetable? Broccoli. Broccoli. Uh-huh, very good, very good. Carrot, repeat carrot. También me gusta la cebolla. Onion, very good, very nice. Onion, the onion. Okay, so let's go to continue with casa, no está. Cedeño, Eric, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Eric, are you there? Fruit. Okay, and what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Watermelon. Watermelon, perfect, watermelon. Okay, me voy con Cristiano Díaz. Okay, ya me salté. Cristiano, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Fruit. And what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? A mí me melón. Melon. Okay, very good. Thank you. Camila Coyaguazo, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Lácteo. Very good. Milk group. Milk group. What is your favorite meal group? ¿Cuál es tu lácteo favorito? La leche. Milk. Very good. Milk. Okay, it's healthy for your teeth. Very good. So let's go with, okay, let me see. Teacher, hay un ají en los vegetales. Es un ají también, pero es como un pimiento, like pepper, red pepper. Okay. It's a red pepper. Teacher, las frutas le combiné con los vegetales. Ya, muy bien, ajá, sí. ¿Y cuáles son los vegetales? Ya, tenemos en la primera una lechuga, a lettuce, broccoli, ok, we have a pepper, un pimiento, y tenemos carrot, una zanahoria. Dígame, ¿qué me quería decir alguien? ¿Bianca? ¿O quién me quería hablar? Y te lo puedo decir una clase de picante que a mí me gusta. Ok, dígame, ¿cuál? La clase de picante es ese picante amarillo, me gusta. ¿El pimiento amarillo? Sí, es. Ok, de yellow pepper. Yellow pepper, very good. Ok. A mí me gusta el pimiento verde. Ah, ok, you have the green pepper. A mí no me gusta el ají. No le gusta el ají, a mí no. Me too. No me gusta. A mí tampoco. Me too. I don't. Yo aguanto. Okay, vamos con Ainhoa. Ainhoa, what is your favorite? Okay. What is your favorite group? ¿Cuál es tu, Ainhoa? What is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Mi grupo favorito es de las frutas. Fruit group. Okay, what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es melon. 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 Okay, melon. Okay, vamos a ver. Mi fruta favorita, ¿sabes cuál es, profe? Annie, justo te iba a preguntar, okay? What is your favorite group? Primero, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Cuál es tu grupo favorito primero, Ani? Mi fruta favorita es la sandía y las fresas, que me encanta, es muy rico. Watermelon, don't forget, and strawberries. Great. A mí me gusta strawberries.
Okay, a strawberry. Do you like the most? A mí me gusta apple. Incluso me gusta también las moras y la manzana con yogur. Ah, very good, very good. Okay, you combine. Usted combina y las frutas, okay. Siguiente, vamos a preguntarles a cada uno de ustedes. Ok, no está Renata, no está. Okay, pues, a mí me gusta la fruta. Ok, Sofía, what is your favorite group? ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Cuál es su grupo primero de la pirámide? Apple, okay. Banana. Fruit group, apple and banana, ok. Profe, perdón, ¿qué hay que hacer? Aquí. Tiene que hacer la pirámide alimenticia, tiene que dibujar. Sí, pero también tengo que dibujar. Sí, también tiene que dibujar los productos que están dentro. Justo Saraí te iba a preguntar, Saraí, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito de los que están aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Fruit group, what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Apple. Okay. Paula Camila, yes. What is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Es tu grupo favorito? Paula. Vegetales. Vegetables. Okay. ¿Y cuál es tu vegetal favorito? What is your favorite vegetable? Carrot, perfect. Okay. Me voy con Ámbar Pacha. Ámbar, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Fruit. What is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Apple. Okay. Adaís Vallejos, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? Fruit. And what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Watermelon, perfect. Mario García, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? De los que están aquí, mire, grain group, vegetable group. Apple. No se equivocaron, en vez de la lechuga puse un helado, ¿no? Porque dice... No, es una leros, es una hojita de lechuga. Vamos, vamos con Edgar. Edgar, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? La fruit. Fruit. Ok, and what is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? La manzana, sandía, in English. El mango. In English. La... Apple. What else? Mango. Mango. And Grace, me dijiste uvas, ¿no es cierto? Vamos con Michelle Sandoval, yes. Y la última. Michelle, what is your favorite group? ¿Cuál es tu grupo favorito? El de lactosas. Lácteos, okay. What is your favorite milk group? ¿Cuál es tu grupo favorito de, o sea, cuál es tu producto lácteo favorito? Milk. Milk. Leche. Milk. Okay. Yes, sí, tiene que. Okay, I stop to sharing right now. I stop to sharing. And this is the end of the first part of English.